Ampliable, inteligente y sobre todo versátil. Este portátil 2 en 1 de latitud de 5310 con 13 pulgadas de pantalla es el estándar para empresas más inteligente y compacto del mundo. Además de ser el primero en contar con una inteligencia artificial integrada. Su tamaño compacto y su diseño transformable a los rollos Super Transformer te ofrecen la posibilidad de trabajar como y donde quieras. El Dell 5310 se dirige a compradores que quieren el máximo rendimiento posible en un portátil compacto y sobre todo móvil. Con un peso de 1,3 kilos y una duración de la batería de más de 10 horas, esto es lo que obtienen. Además, cuenta con una pantalla brillante y antirreflejante que ofrece potentes colores sRGB. ¿Quieres saber más sobre este portátil? Sí, ¿verdad? Ponte a mirar la review porque empezamos ahora mismo. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, bienvenidos un día más al canal de Infocomputer, vuestra tienda favorita de ordenadores y portátiles reacondicionados. Como siempre, soy Sergio Gómez y hoy vamos a ver qué tal se comporta este pequeño pero matón de 13 pulgadas de latitud de 5310. Así que, vamos al lío. Ah, bueno, y recordaros que lógicamente este portátil lo podéis encontrar en la web de Infocomputer al mejor precio del mercado, como es evidente, y suscríbete al canal, sí, aquí debajo, dale al like, que no cuesta nada, así que haz el favor. Bueno, pues aquí lo tenemos en cuerpo y alma. Por contextualizar un poco, la serie Latitud de 5000 del Dell es el rango, por así decir, medio entre la serie 7000, que sería la gama alta, y el 3000, que sería el nivel inicial. En particular, este 5310, comparado con el modelo anterior, ha cambiado bastante poco. Dell ha reemplazado principalmente los procesadores de Whiskey Lake por modelos de Comet Lake de una generación superior. Pero más allá de eso, vamos a ver primero el tema de la carcasa y el diseño del equipo en general. Lo primero que podemos observar a primera vista es que el portátil tiene un aura así como muy elegante, que es pequeño y la verdad que resulta súper manejable. El chasis tiene un color gris plateado claro, salvo en el marco negro de la pantalla. Por aquí lo podéis ver. Además, es posible abrir la tapa con una mano si hacemos con un poco gimnasia de dedos. Yo lo he probado, pero la verdad que no me ha salido. Y otra cosa que mola, aunque no lo veo de momento mucha utilidad, es que el ángulo máximo de apertura es de 180 grados. Como podéis ver, se convierte en una carísima bandeja para llevar copas a la mesa. Y ahora vamos a ver los puertos y las conexiones. Como podemos observar, Dell ha instalado los puertos más necesarios. En el lado izquierdo podemos encontrar primero el enchufe de la corriente, por así decir. Luego tenemos un enchufe USB-C que también nos sirve para cargar el ordenador o también como DisplayPort para conectar una pantalla adicional. Luego tenemos otra salida HDMI y tenemos un puerto USB 3.0 de segunda generación. Y aquí, en el lado derecho, tenemos, esto es el puerto Kensington que utilizan las tiendas y sobre todo eso para que no roben los equipos. Luego tenemos la entrada RJ45, otro puerto USB 3.0 de segunda generación, una entrada para tarjetas SD y luego el cable de mini jack para temas de audio, auriculares, micrófono y cosas así. En cuanto a la pantalla, el 5310 está equipado con un panel IPS Full HD. Su diagonal, como ya dije antes, es de 13,3 pulgadas y la resolución es de 1920x1080. Además, la relación de la pantalla es 16 novenos y la densidad de píxeles es de 166 píxeles por pulgada. La pantalla puede considerarse retina cuando se ve de al menos 53 centímetros, ya que desde esa distancia, el ojo humano promedio no puede ver los píxeles individuales. Esto hace posible el uso en exteriores siempre que haya sombras para reducir los reflejos del panel. La pantalla está repleta de funciones diseñadas para mantener la concentración en el trabajo, como biseles finos de 4 caras, una pantalla antirreflejante y un filtro de privacidad para la cama, como podemos ver aquí arriba. Los ángulos de visión en general son buenos, pero tampoco son maravillosos, pero la verdad que no puedo poner demasiado pero. O sea que en general es una pantalla bastante decente. Y vamos a ver un par de vídeos de YouTube para que podáis apreciar un poquito mejor cómo se ve. Y
Y ya que estamos, también vamos a ver qué tal el tema de los altavoces, que según comentan desde la propia marca, cuenta con un audio inteligente del Optimizer, que regula el ruido de fondo y administra el volumen de voz y mejora la experiencia de sonido general de forma automática para que pueda escucharse y ser escuchado de manera óptima en cualquier lugar de trabajo. Esto, obviamente, al ser un portátil muy enfocado al tema empresarial, las mejoras en cuanto al software de sonido van encaminadas en ese aspecto, o sea, el típico de llamadas, Google Teams y cosas así. Pero nosotros también queremos probar la música a ver qué tal suena. Así que vamos a ver. Luego, el tema del teclado, el trackpad, etc. Aquí voy a comentar un poco cuál es mi impresión, más allá de dar detalles súper técnicos, que en muchos vídeos que veo y hablan de estas cosas, yo realmente no me entero de nada. Sinceramente, el teclado lo esperaba peor. A pesar de ser un equipo que para mi gusto es pequeño, para nada he notado que me falte espacio, sobre todo al escribir entre las teclas o que estas me resulten bastante incómodas. Me recuerda mucho al teclado de un MacBook Air con las teclas pequeñitas y la disposición de las mismas, la verdad que muy, muy similar. He estado trasteando con él un par de días y de hecho el guión de todo este vídeo lo he escrito aquí y la verdad que no he tenido ningún problema y la verdad que me ha resultado bastante cómodo. Además, una cosa interesante es que el teclado es retroiluminado en caso de que estemos trabajando en algún sitio que no tenga demasiada luz. Y por otro lado, el trackpad, que admito que yo les tengo muchísima tirria y mi opinión sobre estas cosas siempre bastante sesgada. Así que partiendo de esa base, os digo que funciona como tiene que funcionar. Cuenta con las típicas funciones para usar los dos dedos muerte de una pantalla a otra y cosas así. Y esto que para mí es algo bueno, y es que tiene los dos botones aquí típicos como si fuera un ratón. El de la derecha y el de la izquierda, que esto la verdad ayuda mucho sobre todo en el tema de la navegación. Ahora, en cuanto a qué procesadores monta, este en particular es un Core i5 V Pro de décima generación, aunque también lo podemos encontrar en i7. Así que el rendimiento, por así decir, aunque vayamos a hacer tareas pesadas, está más que asegurado. La memoria RAM es DDR4 y soporta hasta 32 GB. Tiene dos slots, así que vamos a poner 16 y 16. Y lógicamente, en cuanto al tema del almacenamiento, no se podría quedar atrás con procesadores de décima generación. Como no, son de tipo M2 NVMe, ya sean de la medida 2230 o 2280, que son un poquito más alargados. Y como máximo acepta hasta 1 TB, que es una cifra bastante considerable. Y bueno, como es evidente, este ordenador soporta Windows 11, que como podéis ver, nosotros ya lo tenemos instalado. Y nos queda el tema de la tarjeta gráfica, que lógicamente es integrada. Esta no es otra que la ultra conocida UHD Graphics 620, que es el propio procesador de gráficos de Intel para el soporte de hardware más simple. De esta manera, la iGPU ayuda a codificar vídeos como cuando se ve material HD o 4K en YouTube. Realmente, esta gráfica no está destinada para juegos, a menos que sean los típicos de la tienda de Microsoft. La verdad es que no hay mucho que hacer, incluso con títulos que sean bastante antiguos. Así que si quieres jugar, amigo, este no es un ordenador para ti. Por otro lado, también he instalado el Crystal Disk para ver un poco la velocidad del disco duro y algún benchmark sencillo como es el Browser Bench, que están sobre todo enfocados a temas de web y carga de aplicaciones, que es en teoría para lo que fue diseñado este ordenador. Aunque como digo siempre, cada uno puede usar el ordenador como le salga del moño. Así que vamos a ver. Los resultados del Crystal Disk, la verdad que no están absolutamente nada mal. Tiene un resultado de lectura de 2404 megas por segundo y de escritura de 1535. Y ahora vamos a ver los del Browser Benchmark, que bueno, son sencillos, que nos da el resultado de 116.968. Y está en la media. No voy a decir que va de lujo, porque no es cierto. Y luego en el speedometer, que también va enfocado sobre todo al tema de la web, nos ha dado un resultado de 117 sobre 140, con una variación de más o menos 12. Así que bueno, está un poco en la media, tirando hacia arriba.
ocasión comentar que me parece un portátil súper práctico, nada pesado y muy potente, como de esperar, con procesadores de décima generación. La pantalla es correcta, el teclado mejor de lo esperado y los altavoces buenos. Dan lo que podemos esperar de unos altavoces de un portátil. Me ha gustado mucho el tema de la webcam, que la puedes poner y quitar, o sea que la puedes ocultar, y la duración de la batería que nos da para poder trabajar durante toda la jornada sin tener que preocuparte demasiado, eso sí, si no le da demasiada caña al ordenador. Lógicamente, trabajando con tareas muy pesadas, igual sí que vamos a ir un poquito justos, pero en general nos va a dar la batería para una jornada de trabajo sin problema. ¿Y qué no me ha gustado? Pues bueno, es que la pantalla en general, pues nada, para mí, para mi gusto, no es demasiado grande. Y luego, pues bueno, que creo que le falta algún puerto USB. Y por otro lado, que tampoco le veo demasiada gracia al rollo de que tenga, por así decir, 180 grados de función. No lo sé cuál es la función real o para qué fue pensado, pero no le veo demasiada utilidad ahora mismo, porque realmente que yo lo ponga así, pues no me va a solucionar absolutamente nada, porque así no voy a trabajar. Aquí igual sí, pero aquí, pues lógicamente no voy a hacer absolutamente nada. Así que nada más, amigos, espero que les haya gustado mucho la review de este portátil. Como no, aquí debajo dejo un enlace directo a la web de InfoComputer, donde podéis encontrar todas las configuraciones disponibles al mejor precio del mercado. No se olviden de darle like y suscríbanse al canal para no perderos nada de lo que vamos subiendo a diario. Para dudas y demás, en la caja de comentarios es toda vuestra. Así que muchas gracias, nos vemos más pronto que tarde. Hasta luego.